Hola amigos de Apple Droid, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el día de hoy lo que vamos a hacer es el unboxing y una primera vista al esperado Motorola DeFi. Es un equipo de gama media que nos entrega una serie de elementos de equipos de gama alta y tiene algo que lo diferencia de su competencia, que es el único equipo de su clase que ofrece resistencia anti agua y también anti golpes, y también una resistencia adicional contra la arena y ese tipo de cosas, por lo que podemos decir que es el equipo ideal para aquellos amantes de del todoterreno o que siempre quieren llevar su equipo a todos lados. Entonces comencemos con el unboxing. Como pueden ver, esta es la caja, dice Motorola DeFi con Moto Blur. En la parte de atrás nos muestra un poquito de sus especificaciones técnicas. Tiene un procesador de 800 MHz, Android 2.2. Algo muy importante, este equipo sí soporta flash y tiene una pantalla de muy alta resolución de 800, un poco más de 800 x 480 píxeles, lo que lo hace el equipo de mayor resolución dentro de su rango de precios. Una cámara también de 5 megapíxeles y entonces vamos a comenzar con el unboxing. Vamos a ver qué es lo que encontramos en la caja. Bueno, encontramos por supuesto el equipo, el Motorola DeFi. Vamos a dejarlo a un lado para ver qué más trae la caja y luego nos concentraremos en el equipo. Trae este manual de Motorola DeFi con Moto Blur, una serie de imágenes para enseñarnos a cómo utilizar el equipo. Algo que se agradece bastante, sobre todo para un equipo de este rango de precio, que en Chile cuesta alrededor de 150 mil pesos en Movistar, algo así como $300, y cuenta con un cargador de auto ya incluido dentro del paquete. También obviamente acá tenemos su batería, que nos encontramos con una batería de, vamos a ver si nos dice cuántos miliamperes es, de 1500 miliamperes. También tenemos el típico cargador, el cable USB, los audífonos, que son de calidad estándar, y obviamente acá está la parte de atrás del equipo. Entonces vamos a armarlo y luego seguimos con la primera vista del Motorola DeFi. Como dijimos anteriormente, cuenta con una pantalla de 3.7 pulgadas a una resolución de 852x480 píxeles, lo que nos asegura una excelente resolución. Definitivamente nos encontramos con la mejor resolución de su clase. Equipos de precio similar, como por ejemplo el Samsung Galaxy Ace, solamente nos ofrece una resolución de 480x240 píxeles. Este equipo también, como pueden ver en la parte de atrás, cuenta con un diseño bastante agradable. Es muy muy cómodo de utilizar con una mano y creo que es el tamaño ideal, ya que es bastante pequeño pero con una pantalla realmente generosa. La parte trasera por supuesto tiene un sistema especial de sellado que lo que hace, por supuesto, ahí la podemos sacar, vamos a volver a colocarlo, vamos a ahí está, y como pueden ver se escuchó un pequeño clic. ¿Por qué? Porque se encuentra sellada. Este equipo es resistente a salpicaduras e incluso puede ser sumergido bajo agua de hasta un metro por un tiempo máximo de unos 30 minutos. También es resistente al polvo, a la arena, por lo tanto es un equipo ideal, por ejemplo, para poder llevar a la playa. Este equipo cuenta con Android 2.2 y un procesador de 800 MHz y 512 en RAM. Y algo que se agradece muchísimo en este equipo es que si nosotros vamos a las diferentes aplicaciones, se van a dar cuenta que, por ejemplo, si nosotros ingresamos al navegador, el navegador es compatible con Flash. Quiere decir que cualquier página o sitio web que posea Flash va a ser posible navegar sin problemas en este equipo, lo que lo hace también nuevamente en el único equipo dentro de su rango de precios que nos permite esa funcionalidad. Cuenta con la personalización de Motorola llamada Moto Blur, que en realidad no nos gusta tanto, pero dentro de las cosas positivas que podemos encontrar, que cuenta con una muy buena integración con las redes sociales. También nos gusta bastante su reproductor, que es el Music Mask, que es el mismo que
encontramos en el Motorola Atrix, que dentro de sus principales ventajas nos permite, por ejemplo, ver la letra de las canciones mientras nosotros la estamos utilizando. También su rendimiento en juegos, como vamos a verlo aquí rápidamente en un juego en tercera dimensión, también es muy bueno. No tuvimos mayor problema al jugar. Vamos a partir nuevamente. Bueno, es bastante difícil jugar en este caso mirando a la cámara, pero si se pudieran hacer una idea, este juego tridimensional fue capaz de correr absolutamente sin ningún problema gracias a su chip Adreno. En general, este equipo nos ha dado una muy muy buena sensación. Definitivamente nos encontramos ante el mejor equipo dentro de su rango de precios. En Chile cuesta alrededor de unos entre 130 mil a 150 mil pesos, dependiendo de dónde lo compramos, que es mucho más económico que el Samsung Galaxy Ace y ofrece muchísimo muchísimo más. En el full review veremos en detalle este equipo y también probaremos qué tan bien se comporta, por ejemplo, cuando estamos en la playa o cuando lo sumergimos bajo el agua. Espero que les haya gustado esta primera vista del Motorola iFi. Recuerden visitar nuestro sitio web www.appledroidapps.com y también buscarnos en nuestras redes sociales.